Buenos días a todos ustedes en esta mañana, hoy martes 6 de abril del 2021. Espero que se encuentren bien, que hayan pasado pues una feliz Semana Santa, ¿verdad? De ref mucha reflexión eh, en ustedes. Como bien dice el título, eh, en Romanos 12, 15, específicamente. Gozados con los que se gozan, Llorad con los que lloran. Traje, ¿verdad? Con la dirección de, del jefe mayor, ¿verdad? Que está allá arriba. Ya Dios me viene quitando desde anoche a hacer este live, <coughs> porque eh, me, no, bueno, si ya ha pasado más de una, una semana y he recibido tan buenas noticias de amigas y hermanas que las amo un montón. No voy a decir sus nombres porque obviamente no estoy autorizada, pero es como dice el dicho: puedo decir el milagro, pero no el santo. En este caso son tres santas. Eh, y, y es tan lindo cuando personas, ¿verdad?, como ellas tres, eh, me escribían, me llamaban, que necesitaban pues, intercesión en oración en algunas peticiones especiales que tenían. Y que para la gloria del Señor y la honra de Él, esas peticiones han sido contestadas. Eh, y a medida que van pasando los días, pues, por eso es que decidí, ¿verdad? Con la autorización del cielo, pues hacer este live, porque, por lo menos, un, uno de los milagros de, de. uno de los cumplimientos, vamos a ponerle así, de una de ellas es a nivel laboral, que ella estaba solicitando pues, un cambio de ambiente de trabajo y ya Dios se lo concedió y falta finiquitar unos, unos detalles, pero ya ese cumplimiento le, le llegó a, a, a esta amiga mía y hermana. La otra estaba pidiendo justicia, yo sé que ayer o antes de ayer el Señor me utiliza y yo le soltó una palabra profética, que en menos de 24 horas se iba a dar un suceso. Y esta mañana cuando abro mi Facebook, nuevamente, lo abrí en, varias, en dos ocasiones, ella posteó de la justicia de Dios. Y yo qué bueno, porque Dios cuando hace justicia, la hace, créame. Yo soy un vivo testimonio de toda la injusticia que padecí, sufrí por personas malévolas y malintencionadas. Y mi tercera amiga... ...y hermana en Cristo... ...que también la, la... amo mucho... ...y la quiero mucho... ...para nivel personal... ...hay un cumplimiento... ...y yo... ...eso sí que... ...me lo disfruto porque... ...ella es de las bien pocas que... ...de las ...pocas personas que no llegan ni a cinco... ...a mí... ...de amistades así... ...como tal... ...no llegan ni a cinco... ...y ella no es de las... ...de las pocas personas que... ...ha estado ahí... ...en mis... Eh, ...los duros procesos que he pasado que sigo pas pasando y ella ha estado ahí y me... es malo. lo voy a tirar aquí me huele a nueces y almendras vos pues es que... qué mejor título que este live que Romanos 12:15 porque uno tiene que saber discernir quién está contigo en las buenas y las malas y quién de verdad te desea el bien ¿Y quién no? En mi caso yo sé que hay personas en mi Facebook... Que no desean que yo salga del plato. Yo lo sé. Ya el, el Espíritu me lo, me lo ha mostrado. Personas que tengo en mi Facebook como tal. Ellos... Claro, quieren verme bien de lejito. Pero no quieren verme bendecida como... Como Dios manda. Yo le tengo una noticia a esas personas. Así como Dios bendijo... Y ya dio el cumplimiento a estas tres amigas mías y hermanas en Cristo. Dios lo va a hacerlo conmigo. ¿Saben por qué? Porque Dios no, tal, no retarda su promesa. Y que lo mío viene pronto. Así como le llegó la bendición a estas mis queridas amigas. Que las amo un montón y las quiero un montón. Porque ellas sí saben por lo que yo he pasado. Pues así también me llegará mi bendición. Gústele a quien le guste y duélale a quien le duela. Así se, la, así se las dejo. Pero hay que saber también con quién compartir tus alegrías. Porque no todo el mundo se alegra de tus bendiciones. También quiero traer esto a colación. Porque en mi caso yo cometía muchos errores cuando empezó esto de lo del Facebook. Y las redes sociales yo publicaba de todo. Me acuerdo que mi mamá, que en paz descanse, me corrigió esa parte. Que nunca, o sea que mis cosas personales no las compartiera con todo el mundo. Porque en mi en mi, en mi caso, hace muchos años, cada vez que me llegaba una bendición, yo la publicaba. Lo que yo no contaba, que del grupo, de las personas que yo tenía en mi Facebook, saboteaban mis bendiciones escribiéndolo al mes, al mes, en el messenger a la otra parte. Y eso es un juego sucio. O sea, no envidies las bendiciones de los demás. Gócese como lo hice yo, porque mi goce es genuino, porque es que ellas son tan especiales para mí. Ellas son como las hermanas que yo no tuve de sangre, o sea, las hermanas biológicas como tal. Sobre todo una de ellas, ella es menor que yo, unos poquitos años. Pero es que son tan, las tres son especiales, pero hay una en particular que sí ha estado desde muchos años conmigo. En, estuvimos eh, juntas una iglesia en Carolina. Después cada una hizo su vida, pero hemos mantenido comunicación. Ella ha venido aquí a mi apartamento. Este, cuando mi mamá estaba viva. Eh, y hay personas que por eso es que nos, lo, lo tengo que decirlo porque lo tengo que soltarlo porque es que hay personas que aún en, en, en la misma comunidad de, de la fe no quieren verte feliz y yo no sé por qué rayo en mi caso yo no nunca he entendido por qué me envidia con el tiempo tuve que eh, entender el por qué me envidia porque yo decía, yo no soy Maripili yo no soy J Lowe. de hecho no tengo que envidiarle a ninguna de ellas porque lo mío, mi cuerpo es natural. Aquí no hay nada fabricado. Esto vino de fábrica de, de, de ADN de mi madre y mi padre. Así que yo no tengo que enviarle a nada a ninguna de ellas. Porque lamentablemente yo lo que yo cargo y porto, ellas no lo tienen. Que es la presencia del Señor. Y Dios quiera que algún día ellas tengan. Y, y oro para que ellas algún día tengan un encuentro personal con, con el Señor. Pero lo que les quiero llevar es. Mire, si, si usted tiene alguna amistad que le llegue alguna bendición, gócese, gócese, porque el próximo es, es usted. Como me dijo una de ellas a mí, Zulma, tal como me llegó esta bendición a mi vida que yo no la esperaba, muy pronto ella me profetizó a mí. Y yo recibí esa palabra este, en mi corazón, porque sé que venía de parte del Señor. Pero será en, su, será en el tiempo de Él. Yo le digo al señor, al señor, este, no te tardes tanto porque ya yo tengo 53 años, ¿entiendes? Ya yo no estoy tan tiene tú sabes, ya yo no te, ya no cuento con las mismas energías de antes. Pero mientras el, el cuerpo se va desgastando, pero el espíritu, como dice en la palabra, se va renovando día a día. Así que este espero que, ¿verdad que eh, reflexionen sobre esta sobre este tema que les acabo de traer. Y recuerden que Cristo está a las puertas. Una no, eh, más que nunca este, tenemos que estar más agarrados del Señor. Y mientras el, el Señor viene a buscarnos, tenemos que hacer nuestra asignación especial. Cada uno, Dios le tiene una asignación especial. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Les dejo con esta reflexión. El que, que yo sé que no hay nadie conectado, como siempre, pero no importa. Como siempre tengo los cristianos de, eh, secretos, como dicen por ahí. No se quieren conectar porque quizás yo no soy nadie, Diratavare, quizás yo no soy nadie, ten Pero mire, yo estos likes lo hago este para agradar al Señor, no agradarlo a nadie en particular. Si Dios me da una palabra, mi deber es soltarla para que alguien, si no es usted, porque usted entiende que yo, ¿verdad? No soy nadie y yo sé a quién yo estoy hablando, porque hay personas ahí en mi Facebook que no soy de su, de su agrado o no creen en mi ministerio. Qué triste, porque a cada cual Dios le dio una unción, Dios nos dones, unos talentos. Pero eso a mí no, eso, eso es tela de ese otro día, yo no. Yo vine a hacer este live porque estoy celebrando la victoria de tres personas que que quiero mucho. Y así como eh, ellas están celebrando, yo pronto voy a celebrar. Como dije, gústele a quien le guste y duele a quien le duela. Porque no toda la vida voy a estar en la rueda de abajo. Porque muy pronto, 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 Dios me va a despegar hacia las alturas. Y muchos de los que tengo en mi Facebook. Haters que tengo ahí van a tener que bajar la cabeza y reconocer que de lo alto viene el poder. Sataban, sé que va. No me das like a ninguno, me dije tu Amén. Pero va a llegar un momento que vendrá tu quebranto. Y todos esos escritos que he posteado durante todo este tiempo, va a venir uno que te va a tocar. Pero no va a ser por mí. Es que Dios mismo va a decir, chequeate la página de fulana, que yo la mandé a poner una palabra, y tú le, le diste por alto, porque te avergüenza darle like a mi estatus. Amén, ese, ese, ese es allá tú, con Dios. Tú tendrás que Dios te va a rendir cuenta, porque está ignorando no a cualquier persona, sino una ungida de papá. Así que... No sé por qué me estoy yendo por esta línea, sinceramente. Pero llega un momento que, que a veces yo no quiero ni hacer live. Porque, pero yo sí hice este live por mandato de Dios. Porque estoy celebrando la victoria y de, de, cumplimiento de las promesas de tres amigas mías que para la gloria de Cristo, Dios le plació bendecirlas. Y una de ellas ya me profetizó. Y no voy a decir la profecía aquí, ¿sabes por qué? Porque como siempre, hay personas en el, en el Facebook Live que trabajan los secretos y con el pensamiento de más, lo que están deseando es mal a una. Ya se acabó. A mí ni la, ni lo, mira, ni los Zambalá, ni los Tobías, ni los malecita, ni, 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 ni las legiones eh, demoníacas, ni nadie, ni nada, Avanzó, ah, ¡Nadie! Podrá voltar. El destino profético que no solamente tiene para mí, sino para todos, todos mis seres queridos, no habrá nadie, no habrá nadie en esta tierra que por más obstáculo, impedimento que ponga podrá voltar, podrá impedir que se manifieste el destino profético que cada uno porta y cada uno carga. Así que si te estás dejando usar por enemigo para abortar toda promesa que Dios tiene para mí y para mi familia. Desde ahora te digo, hasta aquí llegaste. Y si te quieres ir de mi página, vete, vete en confianza. ¿Sabes por qué? Yo no quiero satélites en mi página. Yo no quiero personas deseándome el mal a mí. Yo no quiero personas que cada vez que yo subo algo personal, le dan like. Pero para la palabra... Y sagrada del Señor. No le dan ni un solo like, ni un solo comentario. Y hoy no dejo que nadie robe mi paz, ni mi gozo. Porque hoy yo voy a seguir celebrando la victoria de mis amigas. Y de todo aquel que ha, sido, ha, ha, ha recibido el cumplimiento de cada promesa que el Señor le ha, le ha dado. Si usted quiere ver la retransmisión bien. Si no quiere ver este, este live, amén. Pero yo cumplí con el mandato de cielo en hacer este live, pero también en llevar esta amonestación y exhortación a todo aquellos y, y llevarlo a arrepentimiento, que ya está bueno de hacerle mal a, a los siervos de Dios y a las siervas de Dios. Ya está bueno ya. Gócese con la bendición de cada hermano que, que usted tenga. Usted sabe por qué, si usted se goza, el próximo eres tú. Dios le bendiga.